50 razones para amar más a mi universidad. Desde su fundación, en el año 2006, la incubadora de empresas adscrita a la Dirección General de Difusión y Vinculación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes ha motivado a cientos de jóvenes y adultos a impulsar una idea de negocio en una empresa sólida, innovadora y generadora de empleos que impacte de manera directa en el desarrollo económico y social de la entidad. La incubadora se encarga de ofrecer apoyo para proyectos de crecimiento y desarrollo profesional para estudiantes, maestros, administrativos, egresados de la institución y público en general. Cuenta con personal experto en el mundo del emprendimiento y ofrece servicios de asesoría especializada de negocios, elaboración del modelo de negocio, investigación de mercados, estados financieros, indicadores financieros, productividad, calidad, factibilidad de negocios, planes de negocio, competitividad y ventas. Además de vinculación con instituciones estatales y federales, como el Instituto Nacional del Emprendedor, la Secretaría de Economía, el Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes, la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes, empresas comercializadoras, despachos de mercadotecnia y asesores, etc. Mientras estaba estudiando, pues a mí me surgieron las ganas de emprender y entré a un concurso que se llama Emprende UA, aquí mismo de la universidad, y eso me dio el pase para entrar a la incubadora de empresas. Dentro de la carrera me enseñaron todas las cuestiones técnicas de mi área, pero ya en la incubadora aprendí cómo tratar a los clientes, cómo hacer negocios, cómo llevar la administración, cómo llevar el control del personal, cómo planificar proyectos de crecimiento de la misma empresa. Básicamente fue mi conocimiento para poner un negocio. Con la empresa ya llevamos 7 años a partir de que nos graduamos y durante ese tiempo pues ya hemos crecido un poquito. Actualmente tenemos ya clientes en Islandia, en España, hemos tenido en Canadá, en Estados Unidos. En nuestro caso específico, una vez que nosotros egresamos de la incubadora, seguimos yendo casi diario para un proceso de post-incubación que era un seguimiento para corroborar que lo que estábamos haciendo en nuestro día a día correspondía con lo que habíamos planeado. Y actualmente solo tenemos con ellos una revisión anual, más todas las dudas que nos salen que nos siguen ayudando. Pero una revisión anual para revisar los indicadores, corroborar que todo el negocio está funcionando bien y nos ayudan a revisar nuestro plan de mejora para el siguiente año. El apoyo que da la incubadora es totalmente gratis para todas las personas. Lo único que necesitas es venir y echarle ganas, registrarte en el proceso que la incubadora hace como tal. Y bueno, ya ellos te apoyan durante todo el proceso y una vez que acabas, de todos modos las asesorías siguen siendo de manera gratuita. Creo que lo mejor que encontré fue un ambiente de emprendimiento, porque no era yo el único, no éramos la única empresa que quería estar dentro de la incubadora, éramos alrededor de 30, todos queriendo emprender en diferentes áreas y ese ecosistema de todos queriendo poner negocio, todos aprendiendo a estructurar sus áreas, te ayuda mucho y entiendes toda la retroalimentación que puedes obtener si te juntas con gente de la misma área, ¿no? Porque a lo mejor si te juntas solo con personas académicas, aprendes mucho académico, pero yo necesitaba aprender mucho de gente que quería hacer negocio. Dentro del proceso de las startups, lo que más se fijan los inversionistas son en las habilidades que tiene la persona que va a llevar el proyecto, porque como tal el inversionista solo aporta el capital y algunos contactos. Entonces se requiere que la persona que va a ser el motor principal del proyecto pues sepa administrar bien el negocio, sepa hacer negocios, pueda crecer una empresa de manera rápida y eso es lo que se aprende en la incubadora. Creo que el valor más importante que uno aprende es la disciplina y el aprender que si este proyecto no se dio, de todos modos tú de manera personal ya tienes las habilidades y capacidades para poner otro negocio con una alta probabilidad de que funcione. Felicidades Universidad Autónoma de Aguascalientes por tus 50 años, gracias por todo lo que aportas a la comunidad, creo que has apoyado a muchísima gente que es de y fuera de Aguascalientes y muchas gracias a la incubadora de empresas por apoyar a tanta gente que estamos en el proceso de generar negocio y generar beneficios a la sociedad a través de trabajo, pues muchas gracias por todo lo que nos han aportado. La incubadora de empresas, una razón más para amar a mi universidad.